Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué les parece? Así tomo un poquito de agua, un poquito de agua. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, qué linda Cecilia Ávila. Hoy, por supuesto, con Artística Dibu. Quiero agradecer especialmente a Artística Dibu por sus materiales y muy especialmente a Karina, nuestra querida Karina Fontanet, Raquel Karina Fontanet. Que siempre nos ayuda mucho con la llegada de los materiales, nos hace tener todos los materiales para que podamos trabajar. Sí, muy lindo reunirnos, Inés. Y que siempre está atenta a nuestros pedidos y a nuestras necesidades. Así que un beso enorme, Karina, muchas gracias. Yo siempre te digo Karina porque te conozco así, de hace muchos años que estoy en la empresa y estoy muy agradecida a ellos por todo el apoyo. Así que bueno, saben que yo soy un amante de sus productos. Y después agradecer, agradecer porque nosotros vamos a hacer hoy algo de Navidad. Y la Navidad es una fiesta que si bien este año va a ser muy especial porque vamos a tener que ser pocos, porque vamos a tener que tener cuidado para reunirnos, porque la pandemia continúa, está entre nosotros y debemos seguir cuidándonos muchísimo. La Navidad para mí es una fiesta que significa reafirmar los lazos del amor. Por eso hice corazones, corazones que significan estas cosas. Entonces, diferentes corazones. Tenemos una sorpresita hoy, pero esa la voy a dejar para la mitad de la clase. Van a ver qué linda que es. Y ahora les voy a contar, entonces, qué son estos corazones que vamos a hacer. Miren, los corazones se los muestro así, al revés. ¿Ven que son corazones de machimbre? Bueno, tienen dos maderitas acá para separarlos de la pared y yo hoy voy a hacer este, que no está hecho, lo voy a hacer con ustedes. Ustedes me pueden decir qué quieren que les ponga también, podemos interactuar esta clase, no tiene por qué ser como yo digo. Y lo que vamos a hacer acá es un corazón más shabby, más rosado, más blanco, con doradito, con un poquito de verde, una cosa más romántica. Y les voy a contar entonces los corazones que ustedes vieron en los flyers de publicidad. Así que tenemos el corazón rojo. A ver si lo puedo sacar. Sí, miren. El corazón rojo es el mismo corazón que tengo acá de machimbre, pero a veces vienen diferentes los cortes de machimbre. Ustedes fíjense en eso, ¿no? Cómo van a trabajar los lados. Entonces acá les cuento, pinté de rojo, utilicé un stencil de arabescos, que es este que está acá, este stencil de arabescos que lo puse ahí, y pinté con dorado. Después acá es blanco antiguo. Hice un stencil de hojas de flores navideñas con muérdagos en verde, muy sencillo, chicas, la pintura. Y acá unas guarditas que vamos a hacer en el corazón que yo voy a pintar ahora. ¿Sí? O sea, dorado, rojo, verde, lo tradicional. El moñito dorado, por supuesto, que suma para la Navidad. Y este es muy sencillito. Mirándolo, ustedes van a poder hacerlo. Vamos a volver a ponerlo en su lugar, a ver si. Ahí está. Este no lo puedo sacar, pero lo van a ir viendo. Es un corazoncito que tiene bajo relieve, que está acá. Bueno, hubo un corte en la transmisión, no sé qué pasó, pero bueno, nosotros seguimos. Alguien que quiere entrar con video chat. Hola Liliana Rearte, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Hola Alejandra Pérez, Ana María Torella, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno. Entonces, acá yo utilicé papeles. Estos son papeles. Esto es bajo relieves que hacemos con pasta de modelar, que ya lo sabemos hacer, y hacemos con rosas, por ejemplo, rosas y pasta de modelar. O sea que bajos relieves con rosas y pasta de modelar, papelitos y esténciles. Agrietador en el medio y un adornito de cerámica pintado con las pinturas de cerámica que ustedes han visto muchas veces hacer a Vilma, a mí, a las chicas, o sea que eso ya no hay ningún problema, lo saben hacer. Y el moñito plateado, porque bueno, este es más vintage, así que va un moñito plateado con sus perlitas. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar entonces cuáles son esos famosos papelitos que yo uso. Yo uso los papeles de origami, que son estos que están acá. Miren, papelitos de origami.
de todos los colores que ustedes se puedan imaginar. Vienen en sobres. Estos papelitos de origami se compran en el barrio chino que tiene tan lindos bazares. Un chispazo hubo, sí, no sé qué pasó, pero bueno, estamos en vivo y estas cosas pasan. Entonces, miren, así, papelitos de origami de todos los colores. Estos papeles que son para hacer origami, y yo por supuesto hago un origami que no me queda lindo, lo uso para hacer decoupage. Lo pegan con el adhesivo de decoupage de AD, y esto no tiene ningún globito del papel, queda perfecto. Después lo aplastan un poco con un film y ya está, ¿eh? Siempre con ese toque de emoción. Moni, sí, todo tiene que tener emoción y sentimientos, porque los sentimientos nos mueven a los humanos, ¿eh? Y más en estos momentos. Bueno, entonces, ahí tenemos el adhesivo para decoupage y los papelitos de origami, que yo los adoro. Los tienen que conseguir, tienen muchísimos diseños, miren qué preciosos. Voy a hacer otro trabajo con estos papelitos próximamente y les queda divino porque tienen en diferentes colores. Muy bien, bueno, entonces tenemos los esténciles, como ya vimos, los papelitos de origami. Todo es cuestión de encontrarle la vuelta a estos corazones que van a dejar de ser tan navideños para hacer ya una Navidad más romántica. Pero bueno, el que a ustedes les guste va a estar bien, ¿eh? Hola de la Giosa, ¿cómo estás? Bueno, ¿y qué vamos a usar? Vamos a usar los acrílicos decorativos de AD. En este caso voy a usar verde pino, verde oliva, voy a usar rosa, miren este rosa, rosa campestre, soñado, una cosa preciosa. Vamos a usar rosa viejo, este color que yo lo uso muchísimo en mis trabajos. Vamos a usar verde musgo para hacer las hojitas de las rosas. Hola Paola, ¿cómo estás? Y color durazno y un poco de oro imperio, ¿eh? Vamos a empezar a trabajar entonces. ¿Qué hice yo con este corazón que tengo acá? Me voy a acomodar para que ustedes me vean bien. Ah, y les quiero contar que usamos el agrietador, ¿eh? El agrietador no es un craquelador. El agrietador es un agrietador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo acá, ya se secó, ¿eh? Porque yo lo hice hace un rato y hoy hace bastante calorcito. Entonces ustedes le van a dar un color oscuro, claro, como quieran. Yo acá usé sobre blanco. Ponen el agrietador y le van a pasar un color. Vamos a sacar esto. Y vamos a pasarle, por ejemplo, color durazno. Les quiero mostrar que enseguida esto va a agrietar. Espero que se porte bien y haga su trabajo. Ahí está. Vamos a mojar un poquito el pincel. Lo vamos a dejar que se seque. El agrietador me encanta. ¿Saben por qué me gusta? Porque produce justamente ese efecto muy viejito que tienen las maderas cuando ha pasado el tiempo. Entonces es lindo, queda bien, siempre queda bien el agrietador, pero lo tienen que usar con la pinceleta de manera vertical, porque ¿qué va a hacer? Va a agrietar la pintura. No hay que meterle el dedo, por eso estoy con mucho cuidado. Lo vamos a dejar secar y después lo vamos a mirar. ¿Ven cómo ya inmediatamente está agrietando? Eso quiere decir que esto ustedes lo pueden hacer sobre las cajas, sobre los cajoncitos para el baño, todo lo que es vintage le queda muy lindo. El agrietador de AD, un producto precioso. Bueno, ya me ensucié las manos como siempre, pero no pasa nada. Bien, entonces, bueno, vamos a la sorpresa, porque ahí la tenemos a Paula que está esperando la sorpresa. Me peino un poco como si estuviera en el espejo. Y vamos a mostrar el corazón, que este es para mí. Este va a ser para mí. Miren qué hermosura. Lo hice a último momento. Quiero que lo miren bien. La perlita ahí se quiere salir. Ahí está. Bueno, este corazón es un corazón bien victoriano. ¿Cómo es que ocurrió este corazón? Miren qué lindo. Cari, hay que dejar secar el agrietador antes de pasar la pintura clara.
Sí, lo vas a usar a punto mordiente. Yo en este caso se secó, pero ustedes cuando está a punto mordiente, entonces ahí pasan la pintura y enseguida ustedes van a encontrar que ya empieza a grietar. Es automático, ¿sí? Bueno, acá está Paula. Mirá qué lindo el corazón. Está dedicado a Paula Alegre y les voy a contar por qué. Bueno, porque uno en la vida tiene mucha suerte, ¿eh? Y conoce de pronto gente que tiene la misma vibra que uno. Uno vibra desde el amor y desde la amistad y entonces uno conoce gente así. Y miren qué lindo. Ella trabaja en alambre, pero en el packaging de los... Yo lo fui a buscar a su casa, de estos percheritos que puse en este corazón para los barbijos, venía esta rosa maravillosa. Venía como cuando uno pone un moñito un regalo. Y yo cuando vi la flor dije, bueno, nada, esta flor es tan bonita, yo tengo que hacer algo con esta flor. Así que surgió este corazón victoriano que les cuento cómo está hecho. Debajo, recuerden que es machimbre, se los muestro y este es el color de base, ¿eh? Lo dejé ahí marcado para que ustedes lo vean. Color siena natural. Todo siena natural. Luego las rosas, que es este stencil que está acá, por eso les dije que era una clase de ideas. Miren, este stencil de rosas es el que usé para este corazón victoriano. Entonces, puse un color siena natural con un poquito de sombra tostada, un marrón más oscuro y empecé a poner las rosas con esponja. Una vez que hice esto, las nevé con blanco antiguo, volví a poner el stencil con la esponja y surgió esto. La base es nada más que esto, no hice otra cosa. Todo el trabajo de este corazón tan divino, por supuesto, todos los acrílicos, obviamente, y los materiales de arte artística Dibu, son estos percheritos que están hechos al tono con esta bella rosa, ¿eh? Este es mío. Paula, te mando un beso enorme. Después le pasas tus datos a las chicas. Y la verdad que quedó precioso. Va a ir en mi baño. Yo tengo un baño, un toalecito romántico y va a ir ahí. Así que bueno, este es para mí. Así que bueno, me encantó hacerlo, me pareció divino. Después los vamos a ver cuando terminamos la clase a todos juntos, ¿sí? No lo pongo ahí porque se cae. Bueno, vamos a comenzar. Estoy hablando mucho, chicas. Hoy estoy como que hablo mucho, cuéntenme, ¿estoy hablando mucho o está todo bien? Ay, se quedaron mudas. Hola María Cristina, ¿cómo estás? ¿Todo bien está? Bueno, está todo bien, no me dicen nada, quiere decir que todo está bien. Bueno. Hola Dalia, Susana Lazarte, ¿cómo están? Hola, no. No, ¿qué? ¿No? ¿Qué pasó con el no? Todo perfecto. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos a trabajar. Vamos a, miren, este que hice con este. Puse los papeles. Este no es papel de origami. Es un papel que yo tenía. Que les quería mostrar el pedacito que me quedó. Son esos papeles que se compran, que son duritos. ¿Vieron? Miren, que son duritos. Bueno, yo lo que hice fue tomar el molde, cortarlo y pegarlo, ¿eh? Este rosadito tan lindo. Lo dejé así, después agrieté acá con blanco, volví a agrietar, hice el bajo relieve con las florcitas, como a ustedes les gusta, el bajo relieve, que está lindo que hables, con la pasta de modelar de AD, miren qué tarro divino. Nunca se aburre escucharme. Bueno, porque yo a veces hablo un poco, mucho, ¿eh? Y a veces estoy muda. Cuando estoy muda, hola Cristina, ¿cómo estás? Cuando estoy muda, mi marido se preocupa. Dice, ¿qué le pasará que no habla? Bueno, vamos a empezar entonces, chicas. Vamos a empezar a trabajar. Tengo la rosa. Vamos a hacer unas rosas muy abiertas, muy fáciles, porque Paula es un sol, la conozco y la quiero mucho. Sí, todo lo que hace es muy lindo, la verdad que es cierto. Bueno, vamos con el rosa campestre. Pasamos el rosa. Yo ya lo pasé, pero no importa, porque a mí, saben que a mí me gusta que la pintura esté húmeda cuando trabajo. Bien, ahora qué hago, vamos a acá. Sacamos y vengo con el rosa chicle. Vamos a ir con un pincel un poco más finito, con este que tengo acá. Ahí, rosa chicle. Tenemos que hacer una florcita que sea bien sencillita. Entonces voy a teñir acá
así, muy suavecito, de esta forma, y voy a ir armando todas las flores. Ahí está, hacemos esto. La puse en el medio porque como tiene ese agujerito para colgar, después con el moñito y todo se va a tapar. Bien, entonces vamos al segundo pétalo. No le voy a dar otra mano porque si no, no voy a llegar con todo. Ahí, segundo pétalo, rosa chicle. El primero, ¿se acuerdan que era rosa campestre? ¿Eh? Así. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Es tan lindo saber que están ahí. Los artistas necesitamos hacer los trabajos en compañía, ¿eh? Porque nuestro trabajo es muy solitario. Ustedes vieron cuando estamos pintando, estamos solitas. Y a veces es lindo compartirlo, por eso estamos extrañando mucho el taller, ¿eh? Por suerte que ya las clases presenciales van a comenzar, eso les quería contar, para las que me estuvieron preguntando. Vamos a seguir con los conservatorios de arte, con pintura decorativa, arte mix media y dibujo y pintura, en la modalidad presencial y online, ¿eh? Para todo el país y para el exterior también. Y en febrero ya voy a arrancar con las clases presenciales con dos personas, con todos los protocolos. Ya mandé a hacer unas mamparas divisorias para que estén cómodas, no tengan ningún miedo de sentarse con sus compañeras y ya empezamos a vernos y a juntarnos con todos los cuidados del mundo, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces ya tengo armado ahí la primer pasadita de color. Vamos a hacer de los pétalos de afuera ahora. Ven que es muy fácil. Acá lo que hay que tener es inventiva con estos corazones, ¿eh? Porque la verdad es que hay que imaginárselos, hay que jugar. Esto es un juego, no es una pintura que yo tengo un compromiso terrible. El compromiso es que los corazones sean lindos, que les gusten, que les sirvan las ideas a ustedes también, ¿eh? ¿Qué diría yo acá? Una rosa de Paula me quedaría preciosa. Hola Esther Verón, ¿cómo estás? Alicia Susana Monti, hola Silvia, desde San Antonio Redondo de Córdoba. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, así entonces sigo, no me hago mucho problema, voy haciendo estas pequeñas marquitas y acá, bien. Una vez que tengo esto hecho, me queda un pétalo nada más y ya termino. Voy a armar la flor, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Saben que cuando yo comienzo a hacer estos trabajos, nunca sé cómo van a terminar? Hola Mercedes, tengo como una idea, pero no sé exactamente qué es lo que va a acontecer. Voy haciendo y se me va ocurriendo a medida que lo hago. No tengo una idea preestablecida, ¿eh? Ese es el asunto. Entonces va saliendo lo que sale. Bueno, una vez que está hecho esto, secamos el pincel y con rosa campestre y el pincel liner vamos a rebordear todo. Ahí está. Y separamos los pétalos. Venimos acá y ahí, y vamos a sacar uno de por acá. Ahí. Ahora separamos ahí, uno por acá y acá. Y separamos este y separamos este. Acá y ahí. Como es un trabajo más shabby, no requiere de muchos colores, ¿eh? Más que cuando quieras te hago rosas, Moni. Sí, Paula, voy a querer porque me encantaron. Tengo que pensar dónde las voy a poner. Sí, bueno, muy bien. Lindas cosas. La verdad que tenemos que ayudarnos unas a otras en nuestro trabajo. Es la mejor forma de crecer y la mejor forma que tenemos de acompañarnos, ¿sí? Sin competencias, con solidaridad, porque
Yo estoy muy agradecida a la vida por toda la gente linda que me dio este trabajo, que conocí, amigos, colegas maravillosos, maestros increíbles. Y bueno, la vida pasa y las cosas van cambiando. Bueno, ahí tenemos esto. Ahora vamos a hacer el centro con blanco. Miren qué lindos corazones que van a hacer, se van a súper divertir. Guarden el video, si les gusta, entonces van... Sí, se venden en forma de corazón en las madereras. Sí, sí, se venden en Machimbre y se venden... Los de Machimbre son de Laura Craft. Y si no, también hay de Fibro Fácil, que pueden comprar de Fibro Fácil. Estos me gustaron porque tenían esa separación tan linda y a mí me encantaron. Y vieron cómo somos las mujeres, cuando algo nos gusta, listo, queremos eso. Bueno, ahí está. Tengo el blanco puesto acá desde el centro. Yo vieron que es una flor muy sencillita, no estoy haciendo nada complicado. El trabajo no tiene que ser complicado, tiene que ser fresco, como flores de tapiz, flores de que aparecen en los papeles de los cuartos, ¿no? De eso se trata, no de cosas complicadas. Ahí está, y vamos a dejar que se seque. Ahí está, bien. Bueno, ahora vamos a hacer las hojitas. Vamos a limpiar bien el pincel redondo. Bueno, ahora vamos a usar verde oliva. Muchas gracias, Paula, por invitar a tus amigas. Muchas gracias. Qué lindo. Es una clase interactiva de amistad. Me encanta, me encanta. Primero vamos a hacer todo verde oliva las hojas. Miren qué fácil. No se pueden quejar porque hoy el trabajo es súper, súper fácil. Ahora vamos a hacer una acá y otra acá. Vamos a hacer, vieron que vienen como en ramitas las hojas de las rosas. El verde oliva queda divino con todos estos rosados. Ahí está. Qué mejor que regalarle a alguien que queremos mucho un corazón para la puerta, para el toilet, para Navidad, para que lo ponga en su cuarto, para que siempre te recuerde con el amor en que se lo has regalado, ¿no? Qué lindo. Bueno, acá vamos a acomodar el pincel. Vamos a hacer ahí y ahí. Y relleno. Está bien seca la madera, porque tiene la base blanca. Vamos ahora sobre el otro lado. Tenemos acá. Vamos a usar otro pincel, porque este no me está gustando mucho. Voy a usar este acá. A ustedes les pasa también, ¿no, chicas? Que van cambiando los pinceles. Hola Mirta, ¿cómo estás? Acá y acá. A las mujeres nos encantan las formas de corazón, ¿no es cierto? ¿Cómo nos gusta? Somos muy románticas, eso es lo que nos pasa. Y en el corazón es como el símbolo de todos los sentimientos, ¿no? Alberga todos los sentimientos, los dolores, las angustias, las decepciones, a veces se me duele el corazón. No, no te duele el corazón, pero lo que te duele es el alma, ¿no? Pero bueno, parece que con el corazón nosotros sentimos aquello que nos pasa. Tiene mucha significación esta forma de corazón. Miren cómo va quedando, no me digan que no es un amor. Va quedando muy bonito, muy lindo, ¿eh? Ahora vamos a hacer entonces con el pincel finito las lazadas, las ramitas, ¿eh? Acá, acá, y vamos a hacer esto de acá. Así, acá no, porque ya no tengo, y creo que ya estoy, ¿eh? Creo que ya estoy. Sí, sí, sí. Podría hacerle otra hojita por acá. Voy a hacerle otra hojita por acá, que le va a quedar bien. ¿Ven que va pasando que uno va necesitando hacer otras cosas y requiere que aparezca otra hojita? Entonces se la vamos a hacer. ¿Se aburren? ¿Van bien? ¿Está todo bien? Cuéntenme. ¿Se va viendo bien todo? Ay, se quedaron mudas.
No me dicen nada. Parece que sí, sí, parece. Hola Patricia, ¿cómo estás Patricia? Bueno, acá vamos a hacer unos puntitos en musgo, como si fueran los centros de las rosas. Y acá el tema es que tengo este agujerito, que se acuerdan que yo lo dejé a propósito. Vamos a hacer en verde, ahí vamos a estirar un poquito, vamos a ir hacia el medio, pero había que disimular esto. Igual después no se ve porque se le ponen los moñitos y demás, ¿no? Hacemos así. Hacemos así. Estiramos acá. Porque todavía tenemos que patinarlo y demás. Y vamos a ponerle los puntitos. No usé amarillo porque no va en este trabajo el color amarillo, ¿eh? Va todo con verdes. Lo que sí podemos ponerle unos puntitos blancos que siempre van a sumar y van a quedar muy lindos, como son los centros de las flores estas que son rosas mosquetas, ¿eh? Tienen un centro muy lindo, muy divertido. Entonces eso sí podemos nosotros hacer. Muy bien. Bueno, ahora vamos a separar un poquito más la rosa con blanco acá, hacerle unos toques para que me quede más linda. Ahí está, y ahí está, perfecto. Ahí estaría, bueno. Gracias, Susana, muchas gracias. Es muy fácil. Bueno, ahora vamos a hacer las hojitas de la rosa. Vamos a tomar un pincel, miren, un pincel angular chiquitito. Ven acá, tengo uno. María Cristina Urgel Durán. Hola, tanto tiempo. Un beso enorme, gracias por estar. Bueno, y me emociono cuando veo gente que quiero y que hace mucho que no la veo, entonces me da emoción. Vamos a ponerle verde musgo. Vamos a limpiar el pincel y vamos a estirar en el medio de la hoja. Nada más que eso en cada hojita. No compliquen el trabajo, no necesitan complicarlo, es un trabajo sencillito. La semana que viene vamos a hacer unas bandejitas para que hagan de regalo muy tipo setangle pintado que les va a encantar. No me fallen, las espero. Bueno, ustedes nunca me fallan, siempre vienen. Acá. Y vamos a seguir con los vivos en verano. No sé si todas las semanas, pero vamos a seguir, ¿eh? Siempre. Para estar juntas. Estar juntas porque ahora ya nos vamos a extrañar si no estamos juntas. ¿Qué les parece? ¿No? Nos vamos a extrañar, sí. Nos vamos a extrañar porque se extraña. Todo se extraña y esto está haciendo bien y entonces hay que continuar, ¿eh? Hay que continuar. Bueno. Yo siempre digo que nosotros que estamos en esto del arte, de trabajar con las manos y hacer estas cosas que nos dan tanta satisfacción. Somos unos privilegiados, chicas. Somos unos privilegiados absolutamente. Hola, Laura. Hola, Teresita, mi amor, mi amiga. Ay, Teresita, te quiero tanto. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y un abrazo más que fuerte. Ay, Teresita, qué linda que estás ahí. Muy bien. Gracias. Gracias, Tere. Bueno, Tere, a vos te gusta hacer estas cosas para Navidad, ¿eh? Así que podés hacerlo porque está recontra fácil. Y la haces para tus hijas, para la Navidad, para las casas de tus nietas. Bueno, por eso lo no tan romántico, viste que los chicos son como más modernos, ¿no? Ah, gracias María Cristina, sí, yo también. Hola Alicia, qué linda que sos, Inés. Besos para Tere, sí, Inés, porque Tere no sabes lo divina que está. Te ha hecho una reina total. Bueno, siempre viste que ella es una reina tremenda. Bueno, ahí está. No quiero hojitas muy, muy claras, ¿eh? Las quiero así como manchaditas, nada más. Y ahora lo que vamos a hacer con el pincel liner y blanco,
Voy a hacer un color. No les mostré la paleta hoy, porque claro, tenía tanto que contarles también que no llegué con todo. Bueno, ahora vamos a mirar la paleta antes de hacer. La paleta. Verde oliva, porque después si quieren hacerlos, verde musgo, oro imperio, blanco, durazno, porque hicimos el agrietador, ¿se recuerdan? Rosa campestre, rosa chicle, verde pino. Y este es el color con el que voy a hacer los pinchecitos esos de las rosas que tienen del lado de afuera. Primero voy a hacer la nervadura. O sea, es un verde grisadito, preparo el liner y hago la nervadura. Ahí, y ahí, y ahí. Ahora, les tapo con la mano, ¿no? Mejor lo hago así, así. ¿Están haciendo la fuente del otro día? ¿Alguien me cuenta? Esa fuente está buena para hacerla para Navidad, ¿eh? O para Año Nuevo. Hola, Graciela, ¿cómo estás, amor? Hola, Andrea. Gracias, chicas. Y acá. Bueno, ahí está. Entonces, ahora, como yo tengo un fondo blanco, no puedo hacer. Entonces hago así, ¿ven? Hago apoyo y hago como unos pinchitos. Y cierro. Apoyo. Y hago así. Y ahí. Apoyo. Y es como si temblara un poquito. Y ahí. Apoyo. Y los pinchitos. Apoyo. Y los pinchitos. Apoyo acá. Y los pinchitos. Ahí está. Apoyamos. Y ahí. Apoyamos. Por eso les dije que era una sorpresa. Había muchos corazones. Son exactamente 4. A ver, acá. Tienen uno, Navidad, Navidad, que es el rojo. Tienen otro que es vintage. Tienen el que tiene los accesorios de Paula con las perchitas, que es victoriano. Y después tenemos este que es Xavi, ¿eh? O sea que tienen 4 estilos. Tienen para divertirse. Ahora van corriendo a la maderera. Por Mercado Libre también los vi, ¿eh? Por si alguna no quiere salir todavía. Porque, bueno, hay que cuidarse. Bueno, ahora hacemos unas nervaduras. No muchas, unas poquitas. Las hojas son muy chiquitas. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahí. Y acá. Bueno, perfecto. Ahí tenemos ya hecha. Hola, Adriana, Patricia Rester, Lala. Bueno, ahí está todo hecho. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer son algunos adornos que le tenemos que poner a este trabajo. Vamos a usar el pincel redondo. Vamos a lavar bien, cambiar un poco el papel porque está muy sucio. Y vamos a usar el pincel redondo. Y voy a usar, ¿saben que no voy a usar ninguno de estos dos rosas? Me parece que me voy a inclinar por otro rosa que tengo por acá. A ver. Estoy dudando. No, voy a usar el rosa de chicle. Voy a usar este. Porque después cuando lo patine me va a quedar bien. Y voy a hacer unas comas. Ahí. Ahí. Este es el adorno que tiene el rojo. Por eso quiero hacerlo acá. Hacen una línea de comas en la parte superior del corazón. Nada más que acá. Ahora damos la vuelta y venimos acá. Acuérdense que paran el pincel y lo desplazan. Este cargó mal. Vamos a hacerlo de vuelta. Ahí está. Ahí. Bien. Dejamos esto acá y vamos a hacer una línea. Vamos a hacerlo con un verde pino.
Te va a quedar muy lindo con verde pino. Bien aguado tiene que ser, ¿eh? Miren que el verde pino es muy, pero muy oscuro. Me quedé mirando el taller de Judith, Adriana Guindani. ¿Cómo están, chicas? Mucho gusto, bienvenidas. Y vamos a hacer así. Pongo una tirita y saco otra tirita. Pongo una tirita y así, ¿ven? Voy como escribiendo. Pincel a punto tinta y hago una guarda. ¿Se ve bien, chicas? ¿Lo ven bien? Cuéntenme. ¿Se ve bien? Porque me preocupa que no vean esto. Bueno, saludamos. Saludamos. Acá estamos, saludamos. Bien, entonces seguimos, se debe de estar bien. Ahí está. Hola, Atelier Sueños y Colores, nos ven de España. Nuestra colega que se ha mudado lejísimo, Adriana. Bueno, se ve bien. Gracias por avisarme, perfecto. Entonces yo sigo. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ahí está. Miren qué lindo, ¿ven? Van haciendo como unas lazaditas. Ahora vienen del otro lado, ahí, ven que se hace rápido. Ustedes tienen que tener un liner siempre, uy, la mano limpia para no ensuciar. Liner a punto tinta. Y hacen todo este recorrido. Yo sé que hay algunas partes del trabajo que por ahí dirán, bueno, pasemos a otra cosa, pero yo les tengo que mostrar todo como queda, porque... esto lo hicimos acá, miren. Esto está hecho acá, en ese corazón de ahí. Por eso me entusiasmé, hice tantos corazones. Ahí está. Muy bien, miren. ¿Ven? Ahí tienen las lazaditas. Gracias, Adriana. Un beso enorme para vos y espero que estés muy bien con tu familia, con tu hijo, con todos, ¿eh? Un beso enorme desde acá. Bueno. Y acá lo que podríamos hacer es cerrar entonces con unas comas, pero las vamos a hacer en rosa campestre para que no quede tan cargado. Entonces hacemos unas comas. A ver, vamos a hacerlas así. Así. Ahí. Todo es cuestión de buscarle la forma, de ponerlo, y que nos quede delicado, ¿eh? Siempre que nos quede lindo. Perfecto, entonces ahora yo no puedo seguir la coma acá, la tengo que seguir desde este lado, si no me van a quedar al revés. Entonces acá, 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 miren qué lindo, lo vamos como decorando, ¿eh? Miren, ahí está. Entre cada una de estas comitas podemos poner un puntito verde. La pintura decorativa lo que tiene es esa belleza de la simplicidad en algunos estilos, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a manejar estilos de pintura decorativa, es como que se va enamorando totalmente de los estilos y después ya no los quiere dejar más. Bueno, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Acá ponemos... vieron que cuando uno pinta con blanco siempre un poco se ensucia, pero como este va patinado no pasa nada. Si se les llega a ensuciar, ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que dejar que se seque muy bien, y una vez que se seca muy, pero muy bien, lo limpian con un trapito húmedo, con un poquito de detergente, con mucho cuidado, y siguen trabajando. Bueno, acá nos va a quedar unas pequeñas florcitas que las podemos hacer en rosa o en verde. Yo las voy a hacer en verde porque... ¿qué va a pasar? Si las hago en rosa, me va a quedar todo muy rosa. Entonces lo que yo quiero justamente es que me quede delicado. Entonces hago en cada saliente unos puntitos muy sencillos. Voy a hacer acá también. Voy a hacer así muy rápido, como un detalle más, ¿no? Ustedes pueden hacer más grandes, más chiquitos, como les guste. ¿Sí? Ahí... con la puntita del pincel, y ahí estaría. Bien. Bueno, ¿qué nos falta?
nos falta terminar y hacer la pátina. ¿Cómo se llama el producto que es parecido al craquelador? El agrietador, Susana, mira, es este que está acá. Este, el agrietador, y queda así. Así queda el agrietador, miren. Acá le puse mucho, acá le puse menos, depende de la cantidad que ustedes le pongan, pero el agrietador queda así, ¿eh? Entonces, es como lo que tengo yo acá. Vamos a esperar que se seque un poquito y vamos a empezar a hacer la pátina, ¿eh? Bueno, para la pátina yo voy a usar, en este caso, oro imperio. Oro imperio, una servilleta. La voy a doblar. La quiero gordita. Voy a tomar acá el oro imperio, que es este que tengo acá. Está un poquito viejito, por eso no se los quería mostrar, porque lo gasté todo. Es este que está acá, es este color, miren qué lindo. ¿Eh? Bien, entonces voy a gastar bien, bien, bien sobre la servilleta. Voy a sacar un poquitito esto acá, porque ahora sí que quiero ver. Bien, entonces empiezo a revelar el diseño este que tengo acá. Todavía no quiero ir mucho por acá porque como recién estuve pintando, no quiero que se me manche. Así que voy con dorado acá. En el medio, obviamente, tengo que tener cuidado en las áreas que pinté, porque vieron que el acrílico también tarda un poco en secar. Si yo recién lo hice. El oro imperio es muy lindo. ¡Ay, cómo estamos de la hora! Ya pasó casi una hora. Nos quedan como 10 minutos todavía. Nos queda un tiempito. Vamos acá. Acá yo lo agrieté. ¿Ven que lo agrieté? Pero lo agrieté poco, pues yo no quería tampoco que quede muy, muy agrietado. Entonces, vamos acá con el dorado. Miren qué divino que queda. Este stencil es este que tengo acá. A ver. Acá. Este que tengo acá. Y para el otro usé el de estrellitas. Pero las estrellitas que están por acá abajo. ¿Sí? Bueno. Miren cómo ha quedado de lindo. ¿Ven ahí? ¿Se ve bien? Ahí. Perfecto. Bueno, voy a dejar que se seque un poquitito. Vamos a volver a mirar los corazones para las chicas que entraron más tarde. Así les explico todo de vuelta. El rojo. Bueno, el moño dorado, por supuesto, infaltable para Navidad. Rojo en la base. Este era. Con el stencil de los arabescos. Blanco antiguo. Estrellitas doradas. Las lazaritas que recién hicimos en el otro corazón con las comas y una flor navideña con stencil borreada de glitter oro con hojitas de muérdago. Es muy sencillo, chicas. ¿Vieron qué sencillito? Este que está acá, que a mí me encantaría poder sacarlo, pero no puedo. No voy a poder sacarlo porque lo até. A ver. Si lo puedo sacar. Se los quiero mostrar bien de cerca. Ahí está. A una Diana no le digas que no puede. Ahí está, miren. Es este que está acá. ¿Ven? A este le hicimos un bajo relieve de rosas, la mariposa de cerámica pintada con las pinturas de cerámica, los papelitos de origami que recién los estuvimos viendo, bueno, por supuesto, perlitas y esténciles en verde pastel. Está patinado con color gris, ¿eh? Un gris oscuro. Y agrietado acá en la base también. Vamos a ponerlo acá. Y ahora miramos el que hicimos victoriano. Este que es siena natural. Recuerden que dejé el testigo ahí atrás. Siena natural. Después al siena natural le agregué un poco de sombra tostada. Utilicé el stencil de las rosas. Este stencil que está acá. Lo hice entonces en ese marrón más oscuro, después las nevé con un poco de blanco antiguo. Utilicé los percheritos de Paula Alegre, tan preciosos, miren lo lindo que quedó. Con esta rosa magnífica de Paula también, que me encantó cómo quedaba.
y unas tiritas de cuero que yo tenía, bueno, quedó precioso, este es para mí. Ahí está, lo vamos a dejar acá, no lo podemos poner acá porque tengo miedo que se me caiga, se me rompan. Ahí, lo ponemos así, a todos los corazones juntos. Por supuesto que ustedes pueden ponerle los moños dorados, los moños plateados, que son estas cintas divinas que se compran también. Y para las chicas que llegaron más tarde, los papelitos de origami que se compran en sobres y vienen de diferentes diseños. A mí me gusta mucho utilizar los papeles de origami porque no me queda el color como es, me queda el papel como me gusta a mí que quede. Bueno, y acá se me despegó un poquitito, después lo voy a pegar. Y seguimos entonces haciendo la pátina y voy sobre el papel también y voy sobre los costados, ¿eh? No voy a dejar sin patinar el papel. Tiene que ir patinado. No tengan miedo. Después barnizan todo con barniz mate. Ahora sí terminamos de patinar todo nuestro trabajo. Así, muy bien. Y vamos sobre todo acá. Vamos también sobre la rosa. Vamos sobre todo el borde. Al tener el agrietador les controla mucho el tema de la pátina. Este es un pincel de cerdas chinas que yo adoro, que está viejo, pero me encanta para hacer esto. Descargamos. Y patinamos acá en el medio. Patinamos acá también el papel, sin miedo, porque estos papeles recuerden que se bancan las pátinas. Hermoso trabajo, lástima. ¿Qué necesitas que te cuente, Deirín? Contame, preguntame y yo te digo. Preguntame, no hay ningún problema, ¿eh? Igual queda el video guardado en mi muro, no hay problema. Ustedes pueden mirarlo todas las veces que quieran. Acá vamos a patinar todo. Yo después esto lo voy a barnizar. Les cuento que a todos los barnicé con barniz mate. Y le voy a poner a este... Ay, ¿dónde está? Acá. Unas perlitas. Miren las perlitas estas que me encantan. Se las pongo en la rosa ahí. Porque tiene que haber unas perlitas. Pero como no puedo... Ven que el tema del agujerito este me joroba. Pero no importa, yo se la voy a poner igual. Y acá me falta un poquitito de... Y la perlita en la punta del corazón. Obviamente que acá tiene que ir cerrando la escena. Bueno, chicas, ¿qué decir? ¿Qué decirles más que gracias, qué lindo. La base que tiene la figura del corazón es de madera. Sí, es de madera, mirá. Machimbre, ahí está. Este es el que hicimos ahora. Le pueden poner un moño plateado, que le va a quedar divino con el moño plateado. Pueden hacer ustedes muchas cosas. Tienen que tener cintas. Este viene, los corazones ya vienen con un... con esto. Vienen con esta tirita. Que uno la pasa por acá, si es que quiere pasar, porque parece que no quiere. Ahí está. Vamos, así, y ahí. Y tenemos nuestro corazón con la tirita. Miren qué amor. No me digan que no es un amor, ¿eh? Es precioso. Bueno, chicas, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? ¿Estoy toda despeinada? No, no, ¿verdad que no? ¿Qué les voy a decir? Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por acompañarme todos los martes a la tarde, a las 3 de la tarde. Lo hago con muchísimo amor. Me encanta pintar, amo mi trabajo. La Navidad tenemos que empezar a hacerla desde ahora, porque esta es una Navidad donde nosotros debemos regalar nuestras cosas, porque ahí va nuestro corazón, en nuestro trabajo. ¿No les parece? Dar lo que nosotros sentimos más, lo que más queremos darle al otro, eso se lo tenemos que dar. Y qué mejor que pintarles algo lindo para que luzcan en su casa, para que pongan en su puerta,
para que se recuerden de ustedes, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias a la empresa, muchísimas gracias al Conservatorio Grassi, muchísimas gracias a mis amigas, a todas las que están allí. Son ustedes bellas personas que me acompañan todos los martes a las 3 de la tarde y yo no las dejo tomar sol. Así que bueno, beso, beso grande, grande, grande. Me voy con mi corazón en el pecho. Me voy con el corazón en el pecho. Me saco los anteojos porque ya tengo un calor. Nos vemos el martes. No me fallen porque van a ser unas lindísimas bandejitas coloridas y fáciles para que las puedan regalar, ¿eh? Chao.